Miren, raza, este viene enganchado en la panza, no se enganchó en la boca. Viene otro. Mírenlo, ahí viene. Y es un peleador, ¿eh? Miren nomás, quedó una chulada. Hola, buenos días, mi gente. Miren, ahora vamos a hacer un video muy, muy especial para mí. Estoy festejando la independencia de México. Ese es uno, un festejo. El otro va a ser que estoy festejando 5,000 seguidores en Facebook y 500 suscriptores en YouTube. Y eso para mí, pues, yo sé que para mucha gente va a decir, no, pues, 500 suscriptores, 5,000 en Facebook, no es mucho. Para mí es mucho más de lo que yo esperaba llegar a este tiempo. El canal tiene poquito y estoy muy, 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 muy agradecido con toda la gente que me ha seguido y que ha visto mis videos. Y pues me da alegría y ánimo para seguir adelante de que yo estoy haciendo un producto, unos videos, un proyecto que a ustedes les gusta y me van a, pues me están apoyando y ojalá me sigan apoyando. Y pues ahora vamos a hacer una pesca en las montañas y creo que es la última de este año de pesca porque ya está llegando el frío, ya en las montañas se va a poner muy frío. De hecho, ya ahorita, pues aquí ando así como ando desmangado, pero ahorita voy a, aquí traigo mi sudadera, me voy a cambiar y todo porque ya cuando voy subiendo para arriba se pone, baja la temperatura como 20 grados. Entonces, este video más que nada es para eso, para agradecimiento y para festejar los seguidores en Facebook y suscriptores en YouTube. Y pues gracias a todos nuevamente y gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y seguir adelante. Y pues ojalá les guste este video, raza. Y pues, fuga, vámonos. Miren, raza, pues como pueden ver, llegamos aquí. Es una bonita pradera aquí rodeada de montañas. Esto que se ve aquí son echaderos de un animal grande. Miren esto, es ahí se ve donde se echó el animal. Yo pienso que son alces, alces canadienses. Aquí hay muchos, miren, aquí está otro echadero. Son echaderos, esos animales están muy grandes y les gusta mucho pues pastear aquí en estas praderas. Pues aquí vamos ya entrando al bosque y miren, una ardillita. Esta ardillita como que no me tiene miedo, ¿eh? Piensa que traigo comida o le voy a dar comida. Nada de miedo tiene, miren. Adiós. Pues miren, aquí vamos a empezar a armar nuestra caña de pescar para empezar y darle inicio a esta aventura y esta pesca. Miren, vamos a intentar primero con esta figura que acabo de comprar del Walmart. Dicen que es muy buena. Según ahí en el Walmart me dijeron que era muy buena para trucha. Vamos a darle unos cáliz y si no, pues nos cambiamos a otra. Gente, pues ya intentamos con la figura esa, puras mentiras, raza, no funcionó para nada, ni siquiera le mordieron ni nada, ni un picón. Ahora vamos a calar moscas, supuestamente, bueno, de hecho yo sí sé que la mosca funciona muy bien, pero también hay que saber usarla. Yo no la sé usar casi la mosca, pero hay pescadores que son muy buenos para pescar con mosca y de hecho es una de las comidas favoritas de la trucha, es una de las comidas naturales de la trucha. A ver cómo funciona. Miren, esta es la mosquita. Yo busqué el color más parecido a las que andan aquí volando. A ver si se asimila poquito y pues a ver si le pican. Vamos a empezar.
Pero no le tengo mucha fe, la verdad, porque, o sea, sí le tengo fe si la supiera usar. Pero como yo no tengo conocimiento de pescar con mosca, pues no creo que me vaya bien. No les voy a enseñar tanto, nada más voy a enseñar. Si no pesco, me voy a cambiar a lombriz. Pues no, raza, ya veré como otros 20 minutos y no salió nada. Y pues vamos a cambiar a la arma secreta. Bueno, la más bien la fiel. Esta nunca falla. La lombriz ha sido una de las mejores carnadas por cientos y miles de años que ha usado el hombre. Así es que esta no falla y es la. Pues la es la original, es la fiel. Con esta estoy seguro que vamos a sacar de perdido para comer unas o dos o tres truchitas. Ahí va. Esta se pone más o menos así. Que no se vea el anzuelo y le mochamos la colita. La guardamos para que nos sirva para la otro. Ahí está. Y luego ya listos ahora sí para calarle, mi raza. ¡Vámonos! Pues ahí va el cáliz con la lombricita. ¡Sas! Ahí va. Vamos a ver qué. Ya picó, ya picó. Véngase, véngase, papá. Mírala. La primera. ¿Qué les dije? Ya sabía que la lombriz no falla. Es que. No, no, es que la lombriz no falla. Ese es. Mírenla. Se despegó, está muy chiquita, pero de perdido ya vamos calentando la caña, ya va agarrando fricción la caña. Mírenla, es una brook trout, que le dice una trucha brook. Miren, no sé cómo se llamarán en español, pero en inglés es brook trout, la trucha brook. Vamos a dejarla ir, lavarnos las manos, quitarnos la baba y a continuar, vámonos. Miren, raza, viene otra. Aquí atrás de esta piedra está un pocito muy hondo y se ve que hay varias allí, mírenla. Mire cómo pelean estas truchas, tienen muchísima energía en su cuerpo, ¿eh? Cómo pelean estas. Andamos buscando una o dos grandecitas raza para comérnoslas en aluminio. A ver. Miren, ya le quité el anzuelo, vas para atrás, está muy chiquita. A ver si podemos sacar a tu mamá o a tu papá. Ahí está, viene otra, a ver si es el papá que esté más grande. No, ya está igual. Está igual de chiquita, está pequeña. Pero miren cómo pelean estas truchitas pequeñas, tienen mucha energía. No, pues es que están peleando las pobres para que la suelte uno. Pero no te preocupes, te voy a soltar. Tú no eres la sortuda que se va a ir al sartén. Bueno, al aluminio. Vamos a comer truchas a vapor con verduras en aluminio. En este bonito día de pesca y aventura aquí en el río. Cocina y pesca, mi raza, Vamos a quitarle el anzuelito. Ahí está, miren, está chiquita. Y va Patricio. Ahí está. Adiós. Miren, mi gente, aquí se miran unas. Vamos a ver si podemos sacar unas. Aquí se miran varias. Está el agua tan cristalina que se vende a tiro los pescados. Ahí viene una o qué. Parece que le mordieron. Viene. Sí, viene. Viene una, miren. Esta. Ah, miren. Ah, esta viene agarrada de la panza, raza, miren. Esta no se agarró de la. No se agarró de la boca. Viene agarrada de la panza. Yo pienso que esta la vamos a tener que quedarnos con ella porque a lo mejor la lastimé la. Pues la panza, la novia que se va a morir de todos modos. Bueno, pues te tocó, mija. Miren cómo se agarró de la panza. No sé cómo pasó eso, se va a haber atravesado, pero te tocó, amiga. Tú vas a ser la sortuda que va a ir al aluminio, a comernos con verduritas y con vapor. Y está buena, está de buen tamaño de todos modos. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí se miró que estaba bueno, a ver si se viene otra. Viene, 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 írela, otra. Ya venía afuera, raza, esta ya venía casi afuera. Ya venía casi afuera la carnada y la alcanzó a ver y se vino desde lo hondo para llevársela para atrás. Y en eso que yo miré que se la llevó, pues les tiré para atrás. Pero ahí está, mírenla. Esta también está buena. Esta va a ser la otra sortuda que nos vamos a llevar. Yo pienso que con estas dos tenemos. A ver si salen más. Pero voy a seguir pescando. Si salen más grandes, pues dejo ir estas. Pero se me hace que esta va a ser la otra sortuda. También está. No está enorme, pero también está de buen tamaño. Ya pasa para echarla para comérnosla. A ver, vamos a echar otro. Otro aquí en el charquito este, en la lagunita esta. A ver si sale otra. Se mira que está muy bueno, ¿eh? Miren cómo está hermoso aquí este bonito bosque. Viene, viene otra. Viene otra chiquita. Miren cómo tiene energía. Pero qué chulada de animales, ¿eh? Aquí hay muchos, mi gente, muchos, muchas truchas. Y ya esta va a ser la última pesca, yo creo, del año, porque ya está poniendo frío para acá, para arriba, y ya van a empezar a ponerse letérgicas estos animales.
Ya no comen. Miren, qué bonita, qué bonito ejemplar. Una brook trout. Qué chulada. Ahí está, ya la soltamos. Vete, ve tu vida. Vamos a calarle aquí, mi gente. Ya nos vimos más para adelante. Yo pienso que ya casi le vamos a parar ahorita porque pues se atoró. Sí, se atoró. Déjenme muevo para acá para arriba a ver si se desatora. Sí, ya se desatoró. Ahí está. Ah, le mordieron. Le mordieron. Otra. Mírenla, está viene brincando. Se atoró. Se atoró, raza. Y esta la. Cuando se desatoró, luego se le pegó la luchita y pues viene ahí está, mírenla. Esa es la misma, es misma especie, es otra brook trout. También está gordita, miren, también está buena, pero esta pues ya llevamos dos. Yo pienso que me voy a llevar las otras dos. Esta la soltaremos. Ahí está, miren, que se vaya a vivir su vida. Adiós. Ahí está. Miren mi gente, pues ya picamos el tomate, la cebolla, ¿saben qué se me olvidó? Chile. Ya picamos también la papa, pero vamos a buscar un ingrediente. El ingrediente que yo le he hecho de aquí, que es salvaje y es orgánico, son hongos o champiñones. Y aquí he mirado mucho, de hecho yo he juntado para llevar para la casa, para comer a veces que ya hace uno comidas o algo. Pero les voy a enseñar cuáles son los que yo levanto, son hongos blancos. Pero sí sean muy cuidadosos, o sea, si no estás 100%, 120% seguro, no levantes nada que sea hongos del salvajes, porque no va a haber otra oportunidad. O sabes lo que estás haciendo o no, porque los hongos son muy peligrosos y pues vas a terminar en el hospital si tienes suerte. Y lo más peor es que los hongos también pueden ser fatales. Así es que mucha gente se ha envenenado por los hongos, pero yo aquí he agarrado hongos ya. Yo he venido a este lugar hace como 20 años, ya conozco aquí este lugar. Y sé cuáles hongos son los que puedes comer y los que no. Así es que no, si no sabes, es un disclaimer. No comas hongos salvajes, mejor cómpralos o algo. Pero aquí hay muchos. Y aquí de hecho ya estoy mirando unos. Ahí están dos. Y más para allá encontré tres. Con eso vamos a tener, yo creo. Bueno, a lo mejor hay más, pero les voy a enseñar nada más los que yo levanto y cómo los levanto. Miren, pues, como ven, aquí está muy húmedo todo este lugar. Es uno de los lugares más húmedos. Y es donde se dan los hongos. Miren, aquí están dos. Y más para adelante hay otros dos y luego otro solo. Pero aquí están dos, miren. Si los guachan. Estos son dos. Miren, entonces, este es como un tipo de rollo seco. Bueno, está mojado, está húmedo. Pero aquí pues donde los puedes encontrar, donde puedes juntarlos. Aquí están otros dos, miren. Aquí están otros dos. Otros dos honguitos. Y por aquí, ahorita mire más para allá. Ahorita juntamos más por ahí. Voy a juntar todos los que encuentre, pero como les digo, tengan cuidado y si no saben, mejor no los junten o no coman hongos. Yo lo sé porque ya, como les digo, ya hace mucho que los he juntado. Bueno, vamos a levantarlos para picarlos. Miren, están muy buenos, muy buena calidad. Ya les dimos una lavadita para quitarles la tierra a estos hongos, champiñones. Pero como les digo, son de aquí, son 100% orgánicos. De hecho, a veces yo miro otras gentes que también los buscan. Me tocó suerte. Porque a veces no hay, donde mucha gente viene y los busca, ya sabe que aquí se dan. Y también a veces los animales se los comen, pues saben que son comestibles, ¿eh? Como ardillas, conejos, osos, venados, todo eso se los comen. Lo bueno fue que me dejaron aquí unos cuantos de estos y pues vamos a picarlos todos, mi raza. Alcancé a agarrar cinco, están muy buenos, mire, este está de muy buen tamaño, está grande.
Hay poquitos más grandes todavía, pero ahorita estos que encontré están muy buenos. Se los vamos a echar todos aquí a la a las ver, vamos a echar unas truchas en aluminio con verduras y con el sazonador. Ahorita les enseño el sazonador que traigo. Pero miren, mientras vamos a picar aquí todo esto. Miren, pues ya están los champiñones, ya está toda la verdura picada, lista para echarse. Ahora vamos a preparar el aluminio para poner nuestra trucha, nuestro pescado y las verduras. Miren, vamos a embarrarle mantequilla con ajo a todo el papel para que no se pegue y no se nos queme la verdura y la truchita. Vamos a hacer un área así como de la cuarta de la mano, donde va, es como una cama. Vamos a hacer una cama para que se acueste aquí la trucha, para que se haga así en a vapor, así bien rico, miren, donde más o menos quepa. Pero primero vamos a hacer una cama de verduras. O sea, va la mantequilla, sí, sí cabe, ahí está más o menos. Va la mantequilla y luego le vamos a poner verdura abajo para que no esté directamente la trucha tocando el aluminio, para que se cosa así a vapor y no se nos vaya a quemar, no se nos vaya a pegar. Entonces vamos a hacer una capa así como de verduritas. Le vamos a poner las papas primero, miren, más o menos de esta forma, para que se acueste una cama de verduras, ¿eh? ¿Qué más quiere esta truchita? Se va a dormir a gusto. Y luego el tomate, miren, para que todos esos jugos que sueltan las verduras no dejen que esta se queme. Miren, este es el sazonador. Es pimienta negra, pimienta blanca y pimiento rojo del que pica. Los trae juntos. Miren, aquí este mismo los va moliendo y sale, extrae el sabor limpio. O sea, no está quebrado anteriormente. Así deben de hacerlo para que tenga todo el sabor que en realidad suelta la pimienta. Miren, ahí está la trucha. Me encanta a mí ese sazonador porque sabe muy bueno y el suelta todo el sabor al instante que tú lo quebras. Ahora vamos a ponerle cebolla, los champiñones, todo lo que sigue. Vamos a incorporarle poquita mantequilla también al cuerpo de la trucha. Iría mejor así embarrada, nada más que la mantequilla como que se aguadó por el calor que está haciendo adentro de donde la trae en la bolsa. Pero así está bien, ahí se va a derretir bien y se va a regar todo el jugo por todo el aluminio. Es que en realidad se cose a vapor, es como si la metieras en un horno. La vamos a poner a la plancha. También le dicen trucha empapelada, trucha en aluminio, trucha a vapor, pescado a vapor. Pero pues el término es el mismo. Ahí está ya la mantequilla, ahora vamos a ponerle las verduras. Y cuando si lo van a hacer esto, raza, si lo intentan, cálenlo. Es algo muy, muy saludable porque pues no lleva grasa ni nada. Bueno, pues aparte de la mantequilla, también no le pongan de más. Aunque le da la que le da el sabor, pero no le pongan de más. Pero si lo van a calar, yo les recomiendo que le pongan mucha verdura para que toda esa verdura suelte el jugo y se cosa en sus propios jugos la verdura y también la trucha. Y no dura mucho, no dura mucho, más que algunos 20 minutitos, porque si dura de más, se quema. Se quema, se pasa, se deshace de más. Cuando ya la vean la trucha que ya está así como nada más cocida, ya quítenla. La forma de saber es estirándole. Si se despliega la carne del hueso, es que ya está la trucha. Y probando la papa. La papa es una de las verduras más duras para cocerse aquí en lo que le estamos echando. Vamos a echarle poquita más pimiento. Pimiento rojo, pimiento negro y pimiento blanco, acuérdense. Trae de los tres. Y los va quebrando al instante para que suelte todo el sabor como debe ser. No pimiento quebrado anteriormente que ya perdió el sabor. Esto, si vieran cómo huele. Y ya no lo cocino. Imagínense cuando ya lo cocine cómo va a oler. Vamos a doblarlo en el aluminio. El propósito del aluminio es para que encierre todo el sabor y encierre todo el jugo. Vamos a tratar de que no suelte nada, que no se escape nada. Lo menos posible que se escape de calor, de vapor. Para que se encierre bien, que no entre ni salga nada de vapor ni jugo. Para que se cosa bien adentro en sus propios jugos. Vamos a doblarlo de una forma que, miren, tratar de que no se escape nada. Y le vamos a poner otro pliego de aluminio para que dale más, para más darle más refuerzo, para que no se vaya, en caso que se rompa cuando lo estén volteando, porque acuérdense que pues, se va a poner caliente, lo vamos a voltear con las tenazas, se puede romper. Debe de llevar dos o tres pliegos, yo nomás le voy a poner dos, pero le voy a poner, debería de llevarte perdido unos tres o cuatro pliegos.
Hay aluminio también, un grueso que aguanta más. También se está mejor. Yo traje el delgadito. Pero ahí está, miren, como un tamal. Ahí está. Pues aquí preparando la, ya la estufita, miren, ahí está el gas. Ya prendió. Ahí está. Ahora sí el sartén. Ahí está el sartencito. Miren, el sartén lo vamos a usar como comal. Necesito comprarme un comal para no usar el sartén. Pues mientras se cocina, se jale. Yo acá voy a sacar un tesorito que tengo en el agua, miren. Esta agua está bien helada, Está como si estuviera en el refrigerador o más. Miren, es una de esas que tienen agua dentro amarillita, que sabe amargosa. Una modelito, miren. Pues ese va a durar un ratillo para estar, yo creo. Algunos 25, 30 minutos. Mientras me voy a echar esta modelillo. Qué chulada. Pues vamos a darle el toque. Yo pienso que esto ya está. Yo pienso que este arroz ya se coció, mi gente. Vamos a empezar a abrirlo. Ay, cómo salen los olores. Qué chulada. Y ya está cocido, miren nomás. Miren, mi gente, pues nomás así quedó, raza, mírenlo. Ya está bien cocido. Como ven, la papa ya la probé. Miren, le voy a dar otra mordida. Miren. Ya está. No, ya está. La papita ya está cocida y la trucha también ya debe de estar, miren. Ay, güey, está caliente. Vamos a quitarle con las tenazas. Si la carne se cae del hueso cuando le estires, es que ya está. Ese es el toque. Miren, miren. Yo, mi gente, este arroz ya se coció. Miren nomás. Qué chulada de maíz prieto, viejo. Ya está, mi gente. Pues, al ataque. No puede faltar, está echando humito, no puede faltar la salsa aire en grasa. Pero este arroz ya se coció. Pues vamos a probarlo. Vamos a darle el toque. A ver cómo está la papita, porque huele. Huele bastante. Quedó al 100. El pescado quedó bien blandito, casi se deshace el güey. Se movió hasta ahí un tenedor. Una cuchara, gente. No quedó. Jugoso. Mantequilloso. Miren nomás, quedó una chulada. No. Quedó picosito, con sabor a limón. Con todo el sabor, gente. Miren la trucha. La truchita se deshace, miren. Una chulada. O será el hambre que traigo, quién sabe, no he comido en todo el día. Pero miren. Miren, es una papa. Poquita trucha. Un tomate. Cebollita arriba. Y lo sabe la mantequilla. Este es otro pedo, Rosa. Neta que ya me sorprendí yo solo. Nunca había hecho un guisado que supiera tan rico y tan sabroso así nomás en, pues así nomás en el campo y sin tantas herramientas ni nada.
se deshace, miren. Miren, sin espinas. Una papita con salsita. Bien calientita. Calientita. Sabe y huele a $1,000,000. La mantequilla, sobre el sabor de la mantequilla, de las especies que le eché, sobresale muchísimo. Gente, pues yo los dejo con estas imágenes. Como ven, miren, así quedó la truchita, miren. Ya se terminó. Ya nada más me queda una papita. Las imágenes los dejo para la próxima, a ver qué más hacemos. A ver si hacemos otra. Es que estoy esperando la cacería, pero todavía no se abre. Gracias a todos y pues ahí estamos. Hasta la próxima, raza.